Así que значит, женитесь. Ты на самом деле хочешь объявить о своем замужестве, Камила? Видишь, мы с Камилой женимся. Очень хорошо. Поздравляю тебя. Спасибо. Я могу поцеловать невесту? Да, конечно, разумеется. Суэльтала, Мануэль. Мануэль, оставь ее, прекрати немедленно, хватит. Какой ты ревнивый, надо же, ничего, потерпи. Ведь скоро она будет только твоей. Никогда не думал, что ты такой негодяй. Всего лишь один поцелуй, это такой пустяк. Я рад, что ты встретила мужчину своей мечты. А тебя, Сильвию, предупреждаю, не ссорься с ней и не дерись. Она умеет дать сдачи. Убирайся, ну почему? Может, выпьем за влюбленных? Убирайся по добру, по здорову. А то я сам выставлю тебя за дверь. Ладно, не волнуйся, я ухожу. Вы просто замечательная парочка. Хотя он в самом деле чем-то очень расстроен. Я не знаю чем, но думаю, что... И теперь все время он думает о своей жене. Так или иначе, он уже поздравил нас, и меня, и Камилу. Вернее, Камилу, а потом уже и меня. Простите, я немного волнуюсь, так что... Пожалуйста, угощайтесь. Нет, спасибо. Так вот, Нано нас поздравил. А что, есть повод? Скажите, в чем дело, может, я тоже поздравлю. Так вот, Амалия, столько лет мы знакомы с вами. Да, очень давно. Даже трудно представить, и все это время я был, можно сказать, членом вашей семьи. И теперь настал удобный момент, чтобы... Мы взяли покороче. Ну, говори, в чем дело. А то еще немного, и мы все заснем. Ну, хорошо, хорошо. Я хотел сказать, что... С тех пор, как у нас появилась Камила... Папа. Да. В общем, мы решили пожениться. Sí, bueno, viejita, pero de algo te tienes que acordar, algo. Y claro que me acuerdo. Pero no me digas viejita, ¿eh? A ver, ¿cómo se te tiró? ¿Cómo se me tiró? Sí, sí. Sí, cuando empezaron a ser novios, ¿qué cosas te dijo? Ah, y bueno, fue un amor a primera vista. Nos conocimos en un baile de carnaval, en el club del pueblo, y eran los mejores porque uno ahí conocía a toda la gente. Yo había ido con mis primas, con Olga, Martita, Elvira, ¡ay! Era la época del rock, del twist, del cha-cha-cha, la mamadera. Ay, si el nene no toma, no puede mamá, dormir. Mamá, al bebé mamá, quedaré, mamá, la mamá. Ay, no sé qué me pasa. Es que escucho esa música y me agarra cosa. Bueno, el asunto es que estaba tocando una orquesta y se me acercó tu padre, que en ese momento tenía flequillito, y me cabeció. ¿Te cabeció? Sí, así. Así se hacía para sacar a bailar. Se cabeceaba. Oh, ¡qué rico! Le dio tanta vergüenza decirme que se llamaba Gotardo cuando le pregunté el nombre, que me dijo que se llamaba Marcello. Así, con che. Bien tano. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me gustaba! Tan tano, tan...
tan Mastroianni. Ay, y bueno, durante mucho tiempo, después yo seguí diciéndole Marcello, hasta que el día que nos pusimos de novio me confesó la verdad. Y vieja, me digo, mami, ¿y qué cosas te gustaba que te dijera? Ay, nene, pero haces cada pregunta. Bueno, quiero saber. Y bueno, tu padre era muy halagador. Ay, me decía... terroncito de azúcar. Ay, a mí me parecía medio cursi, pero era tan dulce. Y cucurucho de chocolate, bomboncito de miel. Ay, cómo me gustaba que me dijera todo eso. Un día mi padre escuchó cuando él me estaba diciendo... ay, cómo era... galleguita de caramelo. Ay, se puso como loco. No, no sabes lo celoso que era tu abuelo, ¿no? Era tremendo. ¿Molesto si me quedo? No, para nada, Marcello. ¿Cómo vas a molestar, Marcello? Así que, Marcello y con flequillito. Encima el imbécil de Silvio está del lado de esa muda. Sí, sí, va a ser difícil sacarle lo que dice ese maldito papel. En algún lado mi abuela tiene que tener la clave de esa caja. Sí, es posible, es posible. A su edad no confiaría en la memoria, aunque esa vieja se cree todopoderosa. Otra es esperar que se vaya y contratar un experto en cajas. O algo mejor, provocar un autorrobo. De paso nos haríamos de un dinero y podríamos cobrar el seguro, ¿no? No es mala idea, hay que pensarlo eso. Ahora más que nunca debemos saber qué dice el testamento. Más que nunca. Ay, no, no te preocupes, ma, ya se le va a pasar. Sí, sí, ¿qué se le va a pasar? Cuando me agarre a sola, me despanzurra toda por haber ventilado todos sus secretos. Es un tonto. Sí, es muy lindo lo que me estás contando. A ver, cuéntame, ¿te hacías regalitos? ¿Qué te regalaba? Uy, toda la semana. Me regalaba bombones, flores, claveles, no me olvides, hasta gladiolos. Ay, y a veces me hacía regalos tan locos. Una vez me regaló 2 kilos de mandarinas y otra vez una bombacha. ¿Te imaginas a tu padre regalándome una bombacha? Ay, Dios mío, qué tan atrevido. Ay, ¿pero qué te estoy contando? Dios mío, ¿qué te estoy contando? ¿Qué tiene de malo? No, es que son cosas íntimas. Me encanta lo que me estás contando. ¿De verdad? Mami, ¿puedo hacerte una pregunta en confianza? Sí, mi amor, todo lo que quieras. ¿Cómo hizo papá para convencerte de que te acostaras con él? Bueno, en esa época había que esperar mucho a... ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Pero qué estás haciendo acá haciéndome estas preguntas? Pero digo yo, no tienes nada que hacer más que venir a preguntar estas cosas. Vamos, va, a tu cuarto, a tu cuarto sin chistar. Ale, ale, va, va. Galleguita, ¿qué te parece si lo hacemos esta noche bajo las estrellas? Maxi. Maxi. ¡Déjame en paz! ¿Qué te pasa? Me siento mal. Me siento una porquería. Me siento una basura, Mari Carmen. ¿Qué
Папи, про кого? С котом? Сейчас, сейчас, минутку. Может, лучше открыть бутылку лимонада? Точно, это шампанское не для меня. Можете потерпеть еще немного? Не переживай, мы готовы ждать хоть до завтра. Может, я попробую? Нет, я сам. Еще немного, еще чуть-чуть. Дай ему. Дай ему, он откроет, правильно. Ну, на, попробуй. Отлично. Ну вот так. Ну, наконец-то. Это было непросто. Спасибо. Я очень рад. Выпьем. Благодарю. Вставай. Ей немножко. Достаточно. Ну все. Ну что? Выпьем за мою внучку. И за моего папу. Будьте счастливы. Así. ¿Y cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? Esté para el demonio. Me siento solo. Toda la vida estuve solo. ¿Alguna vez te sentiste importante para mamá o para papá? La verdad, Mari Carmen, ¿alguna vez sentiste que valías para ellos, que eras algo para ellos? Ya sabes la respuesta. Quiero escucharla. Nunca me sentí importante para ellos. Pero no por eso me siento una basura. ¿Sabes? Por primera vez en mi vida me siento importante para una persona. Ahora sí tengo a alguien que me valora, que me quiere. Y esa persona... está enamorada de ti, supongo. ¿Pero qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa? Deberías estar feliz. Sí. Debería estar feliz, ¿no? Bueno, se me ocurrió... Так вот, я подумал, что ты здесь и пришел. Сильвио сказал, что ты пошел в больницу, но потом, когда он объявил нам о свадьбе, до меня дошло, что больница, конечно, не самое лучшее место, где можно поплакать. Как вы отметили такое событие? Счастливая парочка получила кучу поздравлений. Не переживай. На ней свет клином не сошелся. Нет, кажется, сошелся. Мой свет — это Камила. Она для меня все. Так что она могла бы пригласить меня в свидетели. Я все-таки друг жениха и любовник невесты. С чувством юмора у тебя пока все в порядке, ты думаешь? Вообще-то я просто разбит. Я понимаю, что... без Камилы нет жизни. Ты не прав.
Еще недавно ты, как говорится, жил без нее, не тужил. Нет, еще до встречи с ней я умирал. Но она вернула мне жизнь. Дала понять, что я способен любить, что я могу мечтать. Она просто чудо. Я не смогу жить без нее. Да, она чудо. Это какой-то бред. Она любит тебя, выходит замуж за другого. У меня это не укладывается в голове. Итак, Золушка вот-вот исчезнет, и даже хрустального башмачка тебе не оставит. Но я хочу поднять тебе настроение. Знаешь что, давай-ка мы с тобой... Не надо, не надо. Это просто невозможно. Знаешь что? Кажется, я знаю выход. Да, поздравляю. Нет, серьезно, я помогу. Если, конечно, позволишь. У меня есть сюрприз. Делай, что хочешь. Трукула, это я. Я, наверное, не вовремя, но мне нужна твоя помощь. Это очень важно. Мой друг попал в беду. Ему очень плохо. Договорились. Ну вот, через полчаса почувствуешь себя другим человеком. Я не могу поверить, что это не сон. Я всю жизнь чего-то искал и не знал, что мне нужно. Теперь вот нашел. Нашел и не сберег. Нано. Тебе надо забыть эту сказку. Пусть добрую, чудную, но все-таки сказку. Но разве она не может превратиться в реальность? Разве я не имею права на счастье? Ну почему? Конечно, имеешь. На тебя это не похоже. Ты привык идти до конца, к намеченной цели. Если ты так любишь ее, борись до победы. Не сдавайся. Только тебе надо поторопиться. Потому что Сильвио не намерен терять времени. Por mí fuera, me casaría cuanto antes, pero Camila quiere esperar un poco y en realidad la fecha no es lo más importante. Pero claro que no, claro que no. Lo más importante es que esté feliz. Soy feliz. Soy feliz por Camila, soy feliz por mi hijita. Lo que sí, hay una sola cosa que me preocupa. ¿Qué es? Que Camila es demasiado buena para ser madrastra. ¿Pero quién te dijo que las madrastras tienen que ser malas? Oh. Te quiero mucho, papi. Y yo a ti. Yo a ti, mi pequeña. Me imagino que van a hacer una fiesta y todo, ¿no? Eso vamos a hacer. Las alegrías hay que festejarlas con todo. ¿Y a Nano? ¿Lo vas a invitar? Hola. ¿No pasaste en todo el día por la clínica, no? Oh, tuve un día de locos, de locos. Sí, pero podrías haberte hecho un ratito para visitar a tu hija, ¿no te parece? Hablé con ella. La llamé por teléfono, ¿eh? Sí. ¿Cómo van las heridas? ¿Mm? Bien, evolucionan bien. Lo que más me preocupa es el estado anímico que tiene Rosario. Bueno, ¿pediste consulta con psicopatología? Sí. ¿Mm? Fue a verla el doctor Dante, el jefe de psiquiatría, pero le echó a los gritos, ¿no sabes? El escándalo que armó. Tuvieron que calmarla entre tres enfermeras. Todo por culpa de ese desgraciado de Manuel. ¿Qué tipo cretino ese? Quiere volver loca a mi hija, ¿eh? No, pero yo no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Porque si él está rayado, yo no voy a permitir que me enloquezca la nena. N.O. ¡No! No, esa es una casa de locos. Todo lo está. Me parece que... voy a traer a Rosario a vivir con nosotros. ¿Y Manuel? ¿Por qué me importa a mí de ese infeliz, de ese tarado? Rosario va a venir a vivir con nosotros, con o sin marido.
Ay, 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 ay. Vamos, Ceci. Vamos, Cecilia. Tienes que crecer. Tienes que crecer un poquitito más. Mira a tus amiguitas. No me hagas pasar papelones, ¿eh? Ah, en cambio a ti tengo que felicitarte. Tienes una hojita nueva. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Uy. Señora, estaba... Нет, это я так, цветочки поливаю. И при этом разговариваешь? Да, иначе они не будут расти, они такие нежные. Маги. Да, бабушка. Можешь поздравить свою сестру. По какому поводу? Ее приняли на учебу? Нет. Она выходит замуж. Моя любимая женщина выходит замуж. Жена пытается покончить с собой, а подруга говорит, что залетела. И я, кажется, попал в просак. Чего ты взял? Есть выход. Ты должен вернуть себе любимую женщину, расстаться с нелюбимой женой и разобраться с подругой. Все в твоих руках, дорогой мой. Действуй! По-моему, что-то скрипит. Нет, тебе послышалось. Ладно, я побегу, все будет в порядке. Я же просил тебя осторожнее. Я сижу за дверью уже полчаса. Мой друг сейчас в джакузи, так что иди и успокой его прямо там. Смелее. Этот друг, он как, ничего, симпатичный? Или такой же, как Густаво Бермудес? Если так, то я могу поработать бесплатно. Если нет, сделаю тебе 50% скидку. Договорились? Да, хорошо. Потом разберемся. Но учти, он никого не ждет. Это сюрприз. Ты еще не ушел? Уже убегаю. Пока. Счастливо оставаться. Действуй. Не сомневайся. Sí. Sí, papá está muy feliz. Pero yo... ¿Qué? No sé. No sé, me da miedo. Miedo. Por un lado me pone muy contenta el hecho de que papá se case con Camila. Yo a ella la quiero muchísimo. Pero es obvio que Camila no está enamorada de papá. Yo no soy tonta. Le gusta Nano. ¿Me equivoco? Maripaz, a veces las cosas no son como uno las desea, ¿eh? Yo sé que Aquaman es casado, lo sé. Pero también es obvio que no quiere para nada a la esposa. ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, la historia de Camila y Nano terminó. Lo que importa ahora es que tu papi y ella se van a casar. Y que van a ser felices y van a comer perdices. ¿Sí, mi amor? Entonces, yo voy a compartir este cuarto contigo. Porque supongo que Cami se va a pasar al cuarto de papá. Sí, claro. ¿Me van a dar hermanito? ¿Un hermanito? ¡Ey, ey! No vayas tan rápido, ¿eh? Ay, ojalá sea cierto. ¿Qué cosa, mi amor? Que lo de Nano y Camila ya se terminó. No quiero que papá sufra, tía. No quiero. Me acabo de enterar de la buena nueva. Te felicito, realmente te felicito. Ay, mira, la pobrecita. Se moría de ganas de decirte gracias, pero no le sale. No, no te preocupes, chiquita. No hace falta que digas nada. Dios. Yo sé que quiere mucho al tío Noel, ¿no es cierto? Sí, ¿no le vas a dar un besito por la noticia? Pero claro. ¡Ah! ¡Qué arisca! ¿Así vas a tratar a tu marido también? Lo que pasa es que tu hermanita está muy nerviosa. Y claro, no todos los días uno se casa con un imbécil, ¿no es cierto? Yo quiero que seas muy, muy feliz. Tío, ¿cómo va a ser Camila para decirle al cura? Sí, acepto. Pero Maggie,
lo va a decir con seña, ¿no es cierto, preciosa? ¿Cómo se dice con seña así, así? Así que esto es sí acepto. Y quiero hacer el amor como se dice. ¿Así también? ¡Pero es genial hablar con señas! Todo se dice de la misma manera. La verdad es que estoy muy feliz. Porque sí. Mi hermanita ya tiene todo su futuro asegurado. Silvio será su marido. Y Manuel, su amante. Mejor vamos, Mari, dejémosla sola. Seguramente debe estar pensando en su enamorado y nosotros venimos aquí a interrumpirla. No. Se supone que tú eres... Значит, это ты, тот самый сюрприз. Да. Ты, наверное, слышал, как скрипнула дверь. Трукула бон-бон. Трукула бон-бон, приятно познакомиться. Взаимно. Тебе помочь? Нет, спасибо, я сам. У меня очень нежные руки. Я охотно верю, но я не нуждаюсь. Тогда я тоже окунусь. Нет, не надо, не надо. Послушай, ты только не обижайся, у нас с тобой ничего не выйдет. Я хочу остаться один. Да, да. Твой друг сказал, что ты любишь свою жену. Siempre me pasa lo mismo en esta casa. Es hermosa, maestro. Tiene unos ojitos, tiene una boquita, una forma de hablar tan... Es hermosa, maestro. Estoy enamorado, tengo que confesarlo. Estoy enamorado, maestro. Seguro que debe estar planeando algo. ¿Pero por qué dice eso? Porque hace tiempo que no tenemos ninguna noticia. Pero si yo ayer estuve en su... Esto casa... es muy sospechoso, Genaro. Muy sospechoso. ¿Usted conoce a...? Que si conozco. Le tengo estudiado todos los movimientos. Todos, ¿eh? ¿Y ella lo sabe? ¿Ella? ¿Qué ella? Maripaz. ¿Qué Maripaz, Genaro? Yo estoy hablando del gato. Escúcheme, ¿no le parece raro que después del golpe de los jubilados no se supo más nada? Para mí que está planeando el gran golpe. Patiño, nunca se equivoca. Me encanta el chat. Красивая ванна. Вот подкоплю немного деньжат и куплю себе тоже. Ты придешь в гости? Нет, оставайся здесь сколько хочешь, а мне пора. Кто? Кто эта женщина? Так, подружка. Ты нагло врешь. Ну что ты, я... Совсем докатился, готов путаться, с кем попала. Секундочку, как ты с кем попала? Ты кто такая? Сама-то ты кто? Посмотри на себя. Все, хватит. Ты не имеешь права так со мной разговаривать. Хватит, я сказал, вы меня утомили. Я очень устал, прошу тебя, исчезни из моей жизни. Мануэль, ты что? Как вы меня достали своими нравоучениями и советами? Я лучше знаю, как мне быть, с кем мне жить, с кем спать или принимать ванну. Убирайтесь отсюда все! Aquí vas a estar mejor que en la clínica. Perdón. Прости. Perdón, mi amor. Прости меня, умоляю. Te juro, я больше так не буду. Может, тебе лучше прилечь и вообще отлежаться хотя бы несколько дней? И я думаю, тебе это пойдет на пользу. Росарио, как я рада, что ты снова с нами. Тебе уже лучше? Все в порядке? Да, все хорошо. И будет еще лучше, если мы не будем надоедать ей своими вопросами. Но, Виктор, я и не думала надоедать. Я знаю. Тем не менее, не забывай, что Росарио еще не в лучшей форме и... Не усложняй, папа. Прошу тебя, Аурора интересуется моим здоровьем. Все это время я думала только о вас. И это помогло мне выстоять. Вы моя семья. И я вас...
Я люблю вас всех. Всех. Очень люблю. Да-да, все правильно. У нас еще будет время пообщаться. А теперь тебе нужно прилечь. Синчестер, а на камеру. Perdón por la hora. ¿Por qué perdón y perdón? Las 7 dije que vinieras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta mañana me llamó estúpido periodista de la radio preguntándome por el embargo. La manera que me vengo a enterar. No sabía nada, nada. ¿Qué embargo? Me acaban de llamar de tribunales. Me dictaron embargo por la causa de los autos importados. Bueno, quiero que me pongas en orden todos los papeles y que te comuniques urgente con mis nuevos abogados. Dios, Dios, Dios. Siempre se la agarran con los que trabajamos para que este país siga adelante. Dios, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde, dónde, dónde, mi Dios? Le voy a pedir a Encarnación que te prepare el desayuno. ¿O prefieres que te lo traiga yo? No sé, como quieras. Te puedo traer un café con leche y un No, no jugo, quiero ¿verdad? Comer. No, no me importa, vas a comer igual. Me salvaste la vida, mano. Bueno, yo solo... Si no hubieras entrado al cuarto y hubieras actuado tan rápido, yo no estaría aquí. Sí, fui Mari Carmen. Que... Bueno, yo hice lo que hubiese hecho cualquiera, ¿no? Te amo, mano. Te necesito. Te traigo el desayuno. Si vienes a visitar a mi marido, no está. Se fue muy tempranito para la empresa. ¿Mejor? Así no nos molesta. En realidad vengo a verte a ti. ¿A mí? Sí. Quiero que vayas a verme esta tarde al departamentito. ¿Y se puede saber para qué? Tengo algo muy importante para comentarte. No, querida, no, no. Así no, así no. ¿Por qué no me dejas en paz? Así me lo pidió Manuel. Pero así está mal. Los contratos con las agencias de turismo van allá. Y aquí tienes que poner toda la... No quiero tener problemas contigo, ¿está bien? Es mi trabajo y te pido que no te metas. Bueno, pero no me hables así. Estoy tratando de ayudarte. Entonces, ¿está claro? Mejor me dejas en paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? Pasa que Nano la puso a su hermanita a trabajar y no sabe archivar ni un papelito. Eso pasa. Y tú no sabes archivar tu lengua. ¿Pero por qué? Bueno, tranquilícense, por favor. Haya paz, haya paz. Yo soy de la misión de paz de las Naciones Unidas. ¿Eh? Bueno, así me gusta. Ahora se gana un besito y asunto terminado. Bueno, el besito lo dejamos para otro día, ¿no? Mejor se mandan un saludito por carta. No quiero más. No, dije que todo, Rosalía. Bueno, pero si me lo das en la boquita. ¿Quién es ahora? Sí. Adelante. Pase. ¿A qué viniste? ¿Quieres, Manuel? ¡Echa esta cucaracha de aquí! ¡Rosario! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Vete! ¿No tenías que ir a tribunales? Sí, tenía que ir. Como tener, tenía que ir, pero no fui. Me extraña, Silvio. Yo te hacía más responsable, más cumplidor. Sí, siempre fui tan cumplidor con mis clientes y tan poco cumplidor con mi corazón. Esta mañana no. Esta mañana abrí la ventana, vi un sol enorme y me dije, Silvio, te tomas el día. Y me lo tomé. ¡Qué bien! Te felicito. Lo primero que hice fue llevar a Maripaz al colegio. Después me compré un libro. Me fui a leer por ahí. Hacía tanto tiempo que no iba a un bar a leer un libro. Y después me dije, voy a pasar el resto de mi mañana con mi hermanita del alma. Me siento tan feliz. Tan feliz. No sé, me siento como un adolescente. Eres un adolescente. Puede ser, puede ser.
Fiore, quiero comprarle un anillo de compromiso a Camila. Yo nunca fui muy bueno para elegir esas cosas. ¿No me harías el favor de elegirlo por mí? ¿Puede ser? No. Только не думай, что я сделал это из-за каких-то высоких побуждений. Ну почему ты упрямишься? Разве ты совсем не любишь меня? Сейчас не самый удобный момент для дискуссий. Давай поговорим в другой раз, когда ты окончательно выздоровеешь. Хорошо? А пока я прошу тебя ни на кого не кричать и не скандалить. Договорились? Ты все еще любишь ее, да? Я задала вопрос, отвечай. Yo solo vine a disculparme por lo de Rosario. Ya la conoces. ¿Para qué me querías? ¿Me fuiste a buscar al dormitorio? Rosario. ¿Y para qué? Camila. Camila, por favor. ¿Tienes que saludar a la novia? ¿Qué es esto? ¿Tu esposa? Perdón. Camila le vino a pedir perdón a Rosario. Y Camila no hizo nada, Amalia. Camila no hizo nada. ¿Pero qué dice? Dice que se quiere morir, Silvio. Se quiere morir. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. Tu risa me envolvió. Entonces aquí estoy. Necesito tu amor. Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento y fundir nuestro.
ver.